Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo Linuxero de Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, otra vídeo review, vídeo revisión. Hacía ya tiempo que no hacía una vídeo revisión y aquí me tenéis de nuevo, otra vez en otra distro que, aunque no es un lanzamiento nuevo que se diga, esta versión Thorin OS 15.2 fue lanzada, no sabemos dónde pegó, pero fue lanzada allá por, si no me equivoco, por principios de marzo concretamente. Aquí tenemos en el blog Thorin 15.2, 5 de marzo evidentemente, del 2020. Harder, better, faster, stronger, como la canción ¿cómo se llaman? Ay, madre mía, que no recuerdo. Daft Punk. ¿Qué tal? Bueno, aquí estamos. Vamos a hacerle una review. Me la bajé el otro día. La he instalado en una VirtualBox, en una máquina virtual. Y aquí tenemos la nota de lanzamiento, un poco escueta, pero bueno, ya conocemos todo el mundo Thorin. Thorin OS, en una distro con base Ubuntu, que se caracteriza por su aspecto totalmente cuidado, su aspecto totalmente enfocado a la gente que le gusta un sistema operativo bonito, a la gente nueva que viene por aquí, que pasaba por aquí y que a lo mejor dice, pues me voy a quedar aquí en Thorin OS. Pues ya está, aquí la tenemos, 15.2, que viene pues una mejilla, ya sabéis, una mejilla cocinada pues para que funcione todo. Bueno, aquí tenéis pues AMD. Navi GPU, incluye Radeon RX 5700, para Intel también tiene compatibilidad para Intel los procesadores de décima generación y el tema del teclado para los nuevos MacBook y MacBook Pro, ¿no? Que funcione perfectamente el touchpad. Y aquí tenemos pues más cositas como estas, ¿no? LibreOffice también viene por aquí actualizado. Y qué más, y Jing también viene actualizado. Ya sabéis que Thorin OS trae 4 versiones. Una de pago, que la vamos aquí abajo, la Ultimate. Otra, que es la que yo estoy usando, gratuita. La Core. Otra pequeñita, algo pequeñito, la Light, y otra enfocada a la educación. Si no me equivoco, creo que la única de pago, me parece, es la Ultimate, que trae herramientas extras que, bueno, que hay que pagarlas, ¿no? Tenemos por aquí, por ejemplo, vamos a ver si la vemos por donde aparece. Aunque esto ya he sabido, pero bueno, yo por enseñarlo, ¿no? Pues no sé dónde está esto. Tendría que estar por aquí, ¿no? Más o menos. Vamos a ver. OS 15.2 Ultimate, pues tiene todo esto. Y vale solo 39 euros. No es caro. Si lo comparamos a lo que vale un Windows, por ejemplo, un Windows 10, pues no es caro. Evidentemente, la última y la más completa. Todo esto que veis aquí, que está ahora mismo pasando en pantalla, trae. Os convido a entrar a thorinos.com, sección descargas. La 15.2 Core, que es la que yo he puesto, pues bueno, trae lo esencial y todo lo que queramos poner de repositorios. Es gratuita, como vemos aquí. Luego tiene la versión Lite para computadoras más antiguillas. Y además lo ponen con un monitor de aquellos antiguillos. ¿Qué recuerdos me traen esos monitores? También gratuita, que aquí pone que viene con XFCE, ¿ok? Venga. Y también tenemos la educación, que aquí pone que también es gratuita, ¿no? Pues enfocada al mundo de la educación. Aquí tenemos la comparativa de las ediciones, tanto la Ultimate, Core, Lite y Educación, de lo que trae una y lo que trae otra, ¿no? Y nada más, tú eliges con cuál quedarte. Para alguien normal y corriente, hijo temeroso de Dios, como soy yo mismo, yo creo que la Core nos va bien, ¿no? Si necesitas algo más, porque seas
no sé, enfocado al mundo empresarial, pues puedes bajarte la Ultimate. Pero para nosotros, para vosotros, jugadores, para nosotros, yo creo que nos bastaría la Core. Bueno, aquí tenemos el escritorio de Thorin OS, limpio. Si hacemos clic derecho sobre el propio escritorio, pues vemos lo que nos sale, ¿no? En el contextual, carpeta nueva, documento nuevo, seleccionar todo, mantener alineados, organizar el escritorio por nombre, cambiar el fondo y abrir el terminal. Lo primero, el aspecto. El aspecto está muy bonito. El aspecto me recuerda a Windows 10 de ese Lite, cuando tenías el Windows 10, Windows 8, Windows Vista, aquellos que eran recortado, que se ponía en este colorcito, ¿no? Bueno, eso yo creo que es de alguna manera lo que intenta buscar Thorin, ¿no? Que el aspecto sea similar a Windows para atraer al usuario windolero que se quede por aquí, por Linux, ¿no? Que a última hora, pues bueno. Tenemos el panel inferior, barra bastante generosa en altura. A la izquierda tenemos el menú de inicio con el típico menú para ver todas las categorías, cuando serás mía, y las aplicaciones, que ahora las veremos. Tenemos anclado también el navegador de archivos, Nemo es el de Cinnamon, el Nautilus. El tema de iconos, debo decir que no está malamente, no está malamente, me gusta. Lo típico vemos aquí, el abrirlo en nuestro directorio personal con todas las carpetas correspondientes. El tema de ventanas me parece acertado, me parece totalmente, totalmente acertado. Vemos además que cuenta con tres botones a la ventana, algo muy importante para la vida moderna: cerrar, maximizar y minimizar. Vemos también que está aquí anclada la tienda de aplicaciones. Supongo que será la de Genome. Vamos a buscar algo. Vamos a buscar Chromium. Vamos a buscar Chromium, un ejemplo. Decir que esta Thorin OS 15.2 está basada todavía en Bionic, en Ubuntu 18.04.4 Bionic, no en Focal Fossa, ¿eh? Ojo, cuidado. CH Chromium, si la ponemos aquí. Aquí nos dice estable, libre, desarrollador canonical, tienda de Snap. Oh my god. El Chromium, evidentemente, esta es una base Ubuntu y va a Snap a por ella. No sé si viene, evidentemente, si viene con la tienda de Snap, pues seguramente traerá Thorin OS el soporte Snap instalado. Pues bueno, ya lo sabéis. Hay cosas que irá a por Snap y otras que no. Que ojo, no quiere decir que si te hace falta una aplicación que venga en Snap, úsala. Hay gente que comenta que va muy bien. Así que bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Actualizaciones. El software está actualizado. Vamos a hacerle de una terminal antes de entrar. A mí me gusta. Vamos a abrir una terminal. Y bueno, sudo apt install, sudo apt update, me estoy haciendo viejo y ya se me van los comandos. Vemos aquí, bueno, que hay muchos repositorios. Luego a mí hay una cosa que me gusta, que es irme a apt para ver los repositorios y bueno, eso lo haremos luego. Nos dice que hay paquetes para actualizar, pues vamos a actualizar. Sudo apt upgrade. Ok. Habrá seguramente un montón. Oh my god. Hay un montón. Paquetes propios. Vamos a cerrar el Firefox por aquí ya. Ciérrate. Y bueno, pues simplemente vamos a darle a actualizar. Y vamos a esperar pacientemente. Fijaros la cantidad de paquetes que hay para actualizar, ¿no? Que ya se han bajado todos. Oh my god, madre mía, qué rápido, ¿no? Bueno, yo tengo fibra óptica 600, pero bueno, yo a pesar de que existen las tiendas de aplicaciones gráficas y se puede actualizar de manera gráfica, soy de la terminal, ya sabéis, ya me conocéis. Y bueno, pues me gusta más ver este proceso en la terminal. Me gusta mucho más que
que actualizar de una forma gráfica, ¿no? Vemos que el Firefox último 77.0.1 acaba de entrar. Vamos aquí, 18.04. Mientras que esto actualiza, vamos a ver lo que os comenté antes de entrar. Vamos a otras ubicaciones, equipo, etc, apt, y entramos al sources.ly. Vamos a abrir un editor de texto. Aquí vemos el archivito donde están todas las fuentes de software. Vemos evidentemente que está por aquí en Bionic. Veis aquí, el partner de Ubuntu viene comentado. Si lo queréis activar, simplemente es quitarle, entrar como sudo, con sudo al este archivito y quitarle la almohadilla. Pero vemos que Bionic, vemos que es Bionic, ¿no? Este sería los repositorios propios de Ubuntu, porque se basa en Ubuntu. Y ahora entraríamos aquí en sources.lis.d, los de Zorin. Uh-huh. Vemos el Zorin list. Aquí vendrá una lista de aplicaciones de ellos. Uh-huh. Vamos a ver si me abre o no me abre, o se ha bloqueado. Se me acaba de bloquear, ahora sí. Esto no se bloquea, sino va a dejar muy malamente. Y bueno, aquí vemos una serie de repositorios con paquetes de la propia gente de Zorin. Vemos otro repositorio que se llama Apps Bionic, otro repositorio Drivers, otro Parches y otro Estable. Uh-huh. Vamos a entrar a este mismo de Parches. Aquí lo vemos. Es decir, que son repositorios que dirigen a la plataforma Launchpad de Ubuntu, donde tienen ellos los paquetitos propios donde personalizan la propia distribución Zorin OS. Os voy a recordar que estoy en una VirtualBox, que si la veis un poco lagueada, es por eso una VirtualBox. Evidentemente una distro Linux instalada en hardware real va mucho más rápida que instalada en una máquina virtual. Y yo estoy acostumbrado a VirtualBox, no me sé manejar en otras plataformas de virtualización. Entonces, pues uso mayormente VirtualBox. Visto esto, bueno, está por aquí en un 96% el progreso. Para terminar la actualización, va a tardar muchísimo más en aplicar los paquetes, como estáis viendo, aplicar los paquetes de la actualización que bajarlos. Veis el kernel 5.3.0.53, el kernel 5.3, que trae muchísimas mejoras respecto a kernels anteriores, y que bueno, pues que vamos avanzando. Ya esto ya ha terminado. Vamos a sudo apt install neofeach, por ejemplo, y ahora vamos a pegarle un neofeach, a ver que nos muestra si Zorin tiene logo propio en neofeach o si nos muestra el de Ubuntu. Neofeach, ok. Pues neo, no lo he escrito bien, vuelvo a escribir ya. Veis que tiene logo propio. Zorin OS 15.2, VirtualBox 5.3.0.53. Ya vimos que se actualizó antes. Al reiniciar, pues ya nos reiniciaré con el kernel, la última versión del kernel que se haya actualizado. Es decir, que sería más del 53. Genome 330.2. Bueno, el genome anterior, el que trae Bionic, pero bueno. Como veis, es un genome totalmente retocado para ellos, ¿no? El tema de iconos es el suyo propio, el tema de ventanas es el suyo propio, que no está mal, ojo, cuidado. Veis qué bonito está, y las arriba, las dos esquinitas de ahí arriba, redondeadas, queda muy bien. Y nada más, eso es lo típico y tópico, además es la virtual y ya está. Bueno, aquí vemos accesorios, a la izquierda vemos las categorías. Por ejemplo, accesorios, vemos todo esto. Vamos para atrás, en gráficos, vemos todo esto. Vamos para atrás. Internet, vemos todo esto. Vamos para atrás. Juegos, vemos todo esto. Vamos para atrás. Oficina, la suite ofimática, evidentemente, LibreOffice tiene que ser presente sí o sí en cualquier distribución Linux que se precie. Sonido y vídeo, brasero, ahora no pega mucho porque hace mucho calor, pero bueno, luego tenemos el Cheese, el PTV todavía existe, madre mía. Remox y vídeos, vamos para atrás.
Utilidades, tenemos todo esto. Bueno, y lo más interesante creo yo que sería ver el tema de las herramientas suyas propias, ¿no? De cómo se configura a Zorin, luego lo veremos. Y en herramientas de sistema, creo que antes no entremos en la salte, pero tenemos esto, ¿no? Configuración, discos, software, Zorin apariencia y Zorin connect. Vamos a entrar en Zorin apariencia. Bueno, vamos a entrar en Zorin apariencia a ver qué tal. Bueno, tenemos aquí el tema de escritorio. Podemos activar y desactivar que se vean los iconos, por ejemplo, de carpeta personal, papelera, volúmenes, servidores de red, la interfaz, los botones a la derecha o a la izquierda, o si queremos activar animaciones. Y como todo buen vídeo que se precie, hay que toser. El tema, pues los colores de énfasis están azul, queda muy bien, no tengo por qué cambiarlo. Color de fondo este o este. Aplicaciones tenemos por aquí, podemos cambiar en aguaita, dar, tal, tan, 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 tan. Iconos tenemos por aquí, los suyos. Y tema de cel, también tenemos el suyo por aquí. Tipografías, cuando será mía. Inter, bueno, nunca había visto esta tipografía, será el Inter de Milán. Bueno, fuera de chistes, vamos a otro. Inter y Roboto, coinciden por ahí, es decir, combinan ambas. El panel, pues está abajo, tenemos para ponerlo en la posición de la pantalla abajo, pues está abajo, arriba, abajo, la anchura para los iconos es un 48, como lo pone Ubuntu en su dash lateral, opacidad de fondo dinámico, muy bien, mostrar el botón de actividades, no, mostrar el botón escrito de nada, ocultar automáticamente nada, y bueno, pues tenemos también, podemos configurar el reloj del calendario, la fecha, si la podemos poner, que se ve aquí completa, como veis. Uh-huh. Segundos, el número de la semana también. Y vemos aquí qué bonito se ve. Ok. Y la barra de tareas izquierda. Combinar ventanas con un solo icono. Aquí. Y bloquear la barra de tareas. Y el menú, tecla superior izquierda, Zorin menú o vista de actividades. Pues esto sería el configurador propio de Zorin. Nos vamos aquí, por ejemplo, a configuración. Ok. En configuración pues tenemos el tema de usuario, vamos a poner este lindo gatito, me parece que he visto el lindo gatito, y lo demás pues tenemos para configurar aquí aplicaciones determinadas y entraríamos lo que sería la propia configuración de Genome. Lo vemos por aquí, qué bueno, que pues, tenemos las secciones propias de la propia configuración de Genome, que nosotros mayormente para lo que sería el aspecto gráfico, por así llamarlo, el vestido de Zorin, se hace con lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Zorin OS 15.2, Genome con base en Bionic 18.04.4. ¿Ok? Pues no sé qué más enseñaros, la verdad, de Zorin OS edición Core. Es una distro que porque muchas veces me han hecho esta pregunta, hay mucha gente que prefiere Zorin OS respecto a otras distros que se enfocan en la facilidad de uso y en llegar al usuario normal y corriente, hijo temeroso de Dios. Yo no he usado Zorin por mucho tiempo, mayormente por gustos, porque me he movido por Linux Mint. Siempre he dicho, he recomendado Linux Mint sobre Zorin OS. Pero sí he de reconocer que Zorin Zorin OS es ideal, ojo, cuidado. Zorin OS es ideal por si tienes una Nintendo DS, ¿no? Nintendo DS, Zorin OS. Fuera de chistes. Bueno, yo siempre he recomendado Linux Mint sobre cualquier otra, sobre la propia Ubuntu Genome y sobre Zorin OS, pero es porque yo tiro más para Linux Mint, ¿no? Tiene mayores, digamos, herramientas, pero que en Zorin OS no es mala distro. No es mala distro porque yo ahora, si me pongo a pensar, si yo en vez de tener tantos años usando Linux Mint estuviera usando Zorin OS, pues se invertiría los papeles, ¿no? Seguramente aconsejaría Zorin OS sobre Linux Mint, ¿no? Sobre la propia Ubuntu.
Pero en todo caso, yo sí recomendaría Zorin OS para alguien que busque simplemente instalar y listo, y que su distro, que su sistema operativo trabaje para él y no él trabajar para el sistema operativo. Y estar ahí días y días y días y días ahí en foros y en blogs buscando cómo hacer cosas. Zorin OS es una distro preparada para usar después de instalar. Le pones ya cuatro cosillas, las que tú quieras, las que necesites, etcétera, ¿no? Yo siempre algo que hago siempre es instalar Synaptic, por ejemplo. Vamos a ir instalar GDB, pero es porque yo soy así, que no necesariamente hace falta, ¿no? Antes de instalar eso, sudo apt, para el usuario nuevo no hace falta Synaptic ni hace falta GDB, eso lo dejamos claro, ¿no? Pero para la gente vieja como yo, pues sí. Que no descarto en un futuro a lo mejor poner Zorin OS en mi portátil, ¿no? Que tenga ahora mismo Ubuntu con Genome, pero que no descarto, ¿eh? Porque se ve bastante cómoda, bastante liviana en comparación con un Genome recargado, ¿no? Sudo apt install, apt, ¿no? Sudo apt install Chromium, chromium browser, ¿eh? Para que lo instale. Lo usamos con Snap y ya está. Me dice que además Adobe Flash Plugin, nada, eso nada. El paquete de idiomas, se instalarán Chromium Browser y Chromium Browser paquete de idiomas. Vamos a hacerle que sí. Y bueno, vemos efectivamente que se está aquí instalando. Ok, preparando para desempaquetar, desempaquetando. Pues aquí no me hace referencia de Snap, o sí, vamos a ver. No me hace referencia de Snap. Si vemos aquí, ojo, cuidado. Si vemos aquí .dev. Si vemos aquí .dev, pues no me hace referencia a Snap. Pero bueno, vamos a abrirlo. A ver qué tal. Abrir. He puesto abrir en vez del Chromium. Ya os digo yo que se me va la cabeza. Abrir Chromium. Madre mía, cómo estoy. Abrir. ¿Cómo va a abrir Chromium? Se ha puesto a abrir en verde Chromium. Uy, cómo estoy, madre mía. Pues fijaros, Chromium también mantiene las ventanitas redondeadas por la parte superior, porque hay una cosa, por ejemplo, de Pin 20 Beta, que es muy bonito el tema, el estilo iOS en iPadOS, pero si te sales fuera de las aplicaciones propias de Deepin, ya no conservan el propio tema de Deepin. Aquí Chromium sí lo está conservando, ¿no? Vemos aquí perfectamente Chromium para quien lo quiera. Perfectamente aquí, válido, totalmente maravilloso de la muerte. Y ya está, ya sabéis que Chromium se ha convertido en el caballo de batalla. Con referencia a Snap, es lo que ha usado Linux Mint para decirle a Ubuntu quieto parado. Quieto parado. Es el paquete de referencia en la lucha contra el Snap y los Snap. Ojo, vuelvo a decir que hay muchas aplicaciones en NAS que van perfectas y que se puede usar en NAS perfectamente. Lo que la gente está un poco en contra, o una mayoría de gente, es la forma en la que Canonical, en la que Ubuntu está forzando a usar Snap, no la propia paquetería en sí. A ver si nos vamos aclarando, ¿no? Sino la forma en que lo está intentando meter a la fuerza. Y la fuerza no le acompaña a Ubuntu en esa batalla, ¿no? Porque hay otras muchas fuerzas en contra. Pero bueno, Zorin OS 15.2, que salió en marzo. Si te gusta una distro base Ubuntu, te gusta Genome, te gusta un escritorio cuidado, yo la recomiendo. La recomiendo. Ya en ti estaría si te gusta Cinnamon para usar Linux Mint, o si te gusta más este aspecto que le da Zorin OS a Genome, este retoque que le da Zorin OS a Genome para que se parezca un poquito más a Windows. Y si vienes de esa plataforma, de ese sistema operativo, por demás, de alguna forma, si vienes de ese sistema operativo, que no el trauma no te sea mayor, ¿no? Es decir, que no te encuentres algo que me dijeron que Linux era terminal y que Linux no, Linux hoy en día se puede usar perfectamente como si fuera un Android, ¿no? Con botones aquí y allí. Ya que estamos, vamos a instalar Synaptic para la gente antigua.
Synaptic y GDB. Porque yo soy así. Pero vuelvo a repetir que esto simplemente es para la gente antigua que preferimos instalar paquetes desde Synaptic a las tiendas de software. Pero la tienda de software es algo muy bonito, muy necesario, sobre todo para la gente nueva, para la gente que no quiere complicaciones. Para la gente que no quiere trabajar para el sistema y prefiere que el sistema trabaje para él. Pues yo no sé qué me va a enseñar, la verdad. Thorin OS. Aquí lo tenemos. Thorin OS. Ubuntu, que no me he retocado. Edición Core. Nos bastaría para un equipo de escritorio, para un equipo doméstico. Y bueno, tenemos la opción de usarla. Y además, si elegimos esta versión 15.2... Uy, zoom, quita. Si elegimos esta versión 15.2, como está basada en Bionic, y Bionic es una LTS, pues ya sabemos que vamos a tener soporte durante 5 años. Bueno, voy a instalar algo de la tienda, que en mi vida he instalado nada desde la tienda. Así que bueno, vamos a se debe reiniciar software de Genome para usar los complementos nuevos. Venga, vamos a reiniciar. Seguramente al instalar Chromium se ha instalado ahí 4 cositas. Venga, vamos a instalar algo desde la tienda de software para probarlo, que nunca me he estrenado. Venga, SuperTux mismo. Aunque no soy jugón, pero bueno. Vamos aquí. Estable, libre. Tan. Bueno, vamos a instalarlo. Ok, contraseña. Taca. Todos mis Linux tienen la misma contraseña. Taca. Es algo que siempre le pongo. Si alguien quiere entrar en Linux, con que ponga taca, ya sabe que esta es mi contraseña de administrador, de sudo, de root y de cualquier otro. Todas mis contraseñas se llaman taca. Todas son taca. Veis porque me gusta más el terminal, porque está instalando, y sí, está instalando, va por un 99%, pero no es esa alegría que te da ver las cosas cuando se instalan desde los terminales. No estás aquí mirando una pantalla aquí de un fija con un dibujito. Por eso prefiero la terminal. Están instalando el 99% y bueno, pues aquí estamos nosotros esperando que se instale el 90%. Pero digo yo que ese 99%, hasta que llegue al 100%, falta un 1%, llegará cuando sea, ¿no? Antes de terminar el vídeo, digo yo. Pero a que cierro la tienda y paro aquí, madre mía, 99%. Ay, dice aquí tienda de Snap. Ahora lo entiendo todo. Madre mía. Venga, ya, hombre, va a estar aquí esperando aquí que tú termines de instalar aquí. Venga, la leche ya, hombre. Bueno, Thorin OS 15.2, una distro bonita, sencilla, barata, porque es gratuita. Y si queréis la Ultimate, también es barata. Unos pocos euros lo que te gastas en una noche de cubatas por ahí. Y 4 hamburguesas. Y bueno, pues nada más. Una distro recomendada para la gente normal y corriente y gente merosa de Dios. Yo diría que como Linux Mint. Yo haría el paralelismo a Linux Mint. Ojo, cuidado, que cuando salga Linux Mint 20 lo va a petar. Cuando salga Linux Mint 20 lo va a petar. Y lo va a petar. Y esto que hemos visto de Snap no se va a repetir allí. Pero bueno, dicho lo dicho, ya me voy yendo. Que bueno. Que ya hemos visto, es que no hay mucho más que enseñar. No sé la gente cómo hace esa review tan larga. Yo, tan buena, las largas son las mías, ¿no? Tan buenas, porque yo es que no veo más aquí cosas que enseñar. Así que venga, nada más, vamos dejándolo por aquí. Thorin OS 15.2 salió en marzo, pero yo ya hacía bastante que no la usaba y quería enseñarla. La distro, ¿se entiende? ¿No? ¿No me entendéis, no? Venga, chavalería, nos vemos en otro vídeo. Chao.